Ojito con el calabacito, ¿eh? Yo no había visto esta skin, ¿eh? Es nueva mochila, ¿no? ¡Guau! Wow, ya hace un año. Está padre el calabacito. Ahorita comenzamos, chicos. Permítanme. Permítanme tantito, chicos. Permítanme. Ahorita les enciendo el stream. Ahorita les enciendo el chat. Ya los leo, si quieren, chicos. Ya les leo. Muy buenas a todos, guapísimos. El James Forever transmitiendo. Buajajajaja. Guapísimos, guapísimos. Tiene seis. Ok, me dan ganas de comprarme este, chicos. Hola. Chicos, para. Capaz es que sí me lo compro, ¿eh? Bueno, el día de hoy vamos a estar jugando Fortnite, chicos, Fortnite. Tenía tiempo que yo ni jugaba muy bien Fortnite desde que casi empezó la temporada. Cabe decir que lo que casi he jugado en privado es Apex Legends, tratando de agarrar un logro. Y pues estaba tratando de lograr un logro y pues ya casi estoy ahí en ese logro. Ya casi llegamos 15 minutos de que estamos streameando. Dice que estamos streameando casi 10 minutos. Supuesto. Bueno, ahorita leo los comentarios. Perdónenme si no los leo luego, luego. Ahorita es que estoy prendiendo la computadora. Porque aquí en el Twitch del celular desaparecen a cada rato. Así que no sé quién esté por aquí. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchan muy bien? Bueno, el día de hoy vamos a estar usando esta skin de por aquí y vamos a estar desbloqueando toda su página hasta llegar al pico. Pensé que me habían hablado. Vamos a estar haciendo desafíos, vamos a estar haciendo este tipo de cosas para completar toda esta página. Y después, el día de mañana, o la próxima vez que juguemos, voy a intentar avanzar para conseguir este skin. Yo voy a avanzar en esta semana, durante estos 10 días que no vamos a subir Fortnite. Yo voy a intentar avanzarle. Y pues jugar y llegar hasta donde está el osito, ¿vale? Para así, cada vez que hagamos directo. Juguemos con una skin diferente, con un tema diferente. Ahorita ya los leo, chicos. Ay, es que tardó demasiado para prender mi computadora. Es que no es que tarde en prender, sino tarda en el sistema como tal. No sé qué RAM tiene mi. Creo que tiene una RAM del 8, no estoy seguro. Pero si me dan ganas de aumentar el RAM. O ver cómo de manera de modificar esto. La etiqueta, la calabaza. Qué bonito. Qué bonito, te escuchas bien. Ok. La etiqueta, la calabaza. Ok, déjenme cambiar. Ya la desfragmentaste, ¿no?
Claro que no. Espérenme, espérenme, chicos. Espérenme, déjenme cambiar la categoría. Déjenme cambiar la categoría. Exactamente la categoría. No tenemos categoría. Así que vamos a poner la categoría. Y comenzamos una partida, ¿vale? Creo que lo vamos a echar 10 partidas o no sé cuántas para completar el nivel. Vamos a completar la página esta y creo que puedo intentar desbloquear una de estas. Creo que puedo desbloquear su estilo. Vamos a desbloquear su estilo. Vamos a desbloquear su estilo. Fortnite. Chicos, para los que van llegando, para los que no sé quién esté por aquí, voy a hacer un anuncio rápido. El día de hoy vamos a estar jugando Fortnite. Mañana vamos a estar hablando de la plática de Resident Evil, chicos. Y ya los días posteriores, como casi como seguía. Así que, pues vamos a comprar de una la skin, chicos. La skin que vamos a usar el día de hoy. Me dan ganas de comprar la calabaza, chicos. O sea, tengo pavos, esos pavos de sobra para comprar la calabaza. Tengo los pavos de sobra exactos para comprarla. La voy a comprar y la vamos a usar, chicos. Porque está muy padre la calabacita aquí. De hecho, se la podríamos comprar a Fer también en su cuenta. ¿Te la compramos, Fer? ¿Te la compramos? De hecho, sí te alcanza, creo que sí te alcanza. Si no, pues ahorita te la regalamos. Si no te alcanza, ahorita te la regalo y ya después me recupero. Cancelar compra está disponible hasta que equipes o uses tu compra en una sola partida. En una partida. Solo los objetos comprados en las últimas 24 horas cumplen con los requisitos para cancelar la compra. Órale. No, pues yo de plano no me. Esta también está muy padre, ¿eh? La luna está muy padre. La lástima es que no puedo ver los estilos. Luna sangrienta. O te compro la luna. Si no me alcanza, no te preocupes. ¿Te compro la luna o te compro la calabaza? ¿Cuál te gusta más, Fer? ¿La luna o la calabaza? Esta que tiene defectos, es animado, pero. ¿Cuál te compro más, la luna o la calabaza? La calabaza, pero no quiero que gastes. Pues a ver si te alcanza. Creo que sí te alcanza, Fer. Creo que sí te alcanza. Creo que sí te alcanza. Ya te aviso si te alcanza o no. Pero bueno, hoy vamos a usar la calabaza. Hay que usar la calabaza y la skin que recién desbloqueamos del pase, ¿vale? La calabaza. La calabaza. A ver, vamos a ver la calabaza. Vamos a ver la calabacita. Reciente, vamos a ver calabacita porque de plano no tengo la menor idea de qué onda, cómo se cambia esto y tal estilo, ¿no? Oh my god, tiene un buen de estilos, Fer, tiene un buen de estilos, mira, mira, tiene este, tiene esta, se le cambia un buen de cosas, ¿eh? Tiene seis caras, estaba súper padre. Creo que lo voy a dejar la esta. A ver, por partida vamos a usar una cara. Vamos a dejarla a esta. Y cambia la nariz, ¿eh? No tiene nariz. Mira, está bien bonita. Aquí tiene una nariz cuadradita. Aquí tiene los ojos. Le cambian los ojos. Oh my god. Le cambia un buen de cosas. Le cambian los ojos. Le cambia la nariz. Le cambia. Que ponga cuernos, que le ponga una gorrita, que le ponga la ramita más grande, que le ponga un gorrito de bruja y un machete. ¡Ah! Naranja, azul. A ver, lo primero, lo primero. Creo que se le puede hacer un buen de combinaciones, ¿eh? Lo primero, lo primero. ¿Qué
¿Qué color quieren que les deje? ¿Qué color quieren que lo dejen? ¿En naranja? ¿En verde? ¿En azul? ¿En rojo? En rojo no gusta. Descartemos el rojo. ¿En rosa? ¿O en...? Descartemos el rojo y el blanco, porque no se ven tan padres. ¿El rosa? ¿El azul? ¿El verde o el naranja? ¿Qué color quieren primero? Tiene sombrero, sí, sí, tiene sombrero. O sea, vamos a modificar por cada partida un poquito, ¿no? Yo creo que la nariz y los ojos hay que decidir cuál. A ver, el rosa. Vale, ponemos el rosa. Y creo que en la nariz vamos a ponerle... Me agrada esta nariz triangular. Fer, los ojos, ¿cuáles quieres que le pongamos? ¿Los triangulitos típicos? ¿Los... estos ojos como de gota? ¿Los ojos de risa? ¿Los ojos de risa? ¿Los ojos de maldad? ¿Los ojos de... de babulicón? ¿Babulicón? ¿O los ojos de araña? ¿Cuál le dejamos? ¿Uno, dos o tres o cuatro, cinco, seis? Ojos de maldad. Le dejamos esos ojos de maldad. ¿Y qué sombrero? ¿Le ponemos un sombrero? ¿Le ponemos un sombrero? No, vamos a cambiar la cabeza y la sonrisa conforme pase cada batalla, ¿vale? Y también el color, lo vamos a cambiar. Entonces, después del rosa, va a ser el verde, ¿vale? Y pues, equipar. Vámonos a la primera batalla del día. La primera partida del día. Pues muy buenas a todos, mis queridísimos Forevendalos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Espero que estén de la mejor manera. Bienvenidos a un directo más. Esta vez estamos acá en Fortnite, transmitiendo. Y para el Fortnite, también para el YouTube. Si es que ahorita me animo a subirlo. Si no, pues esto se va a quedar un poquito en vano. Comenzamos con la primera partida del mes de octubre. Del mes de Halloween. Del mes del Día de los Muertos aquí en México, chicos. Y nos acabamos de comprar una calabacita que uff. O sea, si de por sí es lo único que vemos dentro de casi de todos los juegos. Vemos la parte de la mochila y casi no vemos la parte de enfrente. Están muy padres las mochilas que uno se puede comprar aquí dentro de este juego. Y ahora hace un año sacaron esta calabaza y yo no sabía de esta calabaza. La sacaron hace un año. Y también está el Midas Sombrío. Muchos que juegan este juego lo quieren demasiado y ahí lo tienen. Hoy salió a la tienda, hoy primero de octubre salió la... Bueno, ya es 2 de octubre allá, pero hoy 2 de octubre allá, o sea, donde sale la tienda, básicamente ya es 2 de octubre. Salió el 2 de octubre el Midas Sombrío, chicos. Y ayer salió el Espantapájaros. Las skins de los espantapájaros. Y el 30 y el día 30 salieron las skins de los ídolos. Que de hecho tengo la tentación de agarrar una de ídolos, pero todavía no me apetece agarrarlo bien. Así que let's go, la primera batalla. Ya tenemos la calabacita y vamos a ir hacia donde no habíamos ido en la vez pasada. Tenía que ir a una... Creo que al árbol de la realidad no había ido, pero lo desbloqueé la vez pasada sin querer. Creo que sí era aquel lugar, ¿no? Que no había descubierto. No me acuerdo exactamente, creo que sí era el árbol de la realidad donde no habíamos descubierto. Y ahorita vamos a ver qué onda, ¿vale? Ahorita que vemos allá, en el árbol de la realidad. Ahorita vemos, ¿vale? De hecho, casi nos vamos a echar, seis partidas, chicos. Seis partidas. La calabacita está súper bien, ¿eh? Se ve muy padre. Para mí se ve muy padre. Se ve bien, ¿no? Agarramos el lobo. ¿Saben qué estaría padre, chicos?
Que ya hubiera una skin de lobo. Que ya hubiera una skin de lobo que salió hace muchísimo tiempo. En la temporada que yo me quería meter junto con mi amigo y que no pudimos conseguir la skin. La neta, yo también quería esa skin, amigo Carlos. O sea, yo también quería la skin de esa de lobo y no la pudimos conseguir ninguno de los dos. La lástima es que es de pase y pues ya no se puede conseguir. Nosotros entramos en una temporada que, bueno, nos perdimos de 5 temporadas, de 5 skins, 5 pases de batalla. Pero ni modo, ni modo, ni modo. No todo se puede en la vida. A ver qué tal me va en esta partida. Esperemos ganar al menos una partida. Tiene tiempo que ya ni cuento mis partidas por temporada, así que creo que estaría bueno empezar a de nuevo contarlas. Llevo exactamente, creo que una victoria, ¿no? Creo que sí llevo una victoria. Creo que tiene un año exactamente que no cuento bien mis victorias. En la temporada número 1 llegué a contarlas. De este capítulo llegué a contarlas, pero las del capítulo 2 no las he contado como tal. Las de la temporada 2 y qué decir de la última que pasó, no conté nada. Así que creo que llevo una exactamente, llevo una victoria en la partida, en la temporada, perdón. No he ganado otra, gané una durante la semana, gané una en dúos y ahorita no hemos ganado ni una, así que pues sería muy padre ganar otra. Vamos a hacer desafíos. Reinicia una computadora en puestos del 7. Ok. Falta reiniciar esas computadoras. Entonces, yo creo que la vamos a hacer en la... De hecho, puedo reiniciar una que está por acá. Vamos por esta. Y de paso vamos por la bóveda. ¿Qué hay aquí de por sí? Ojito, esta es una zona nueva, ¿eh? No sé qué sea en realidad. Aquí es donde solía estar una gasolinería, ¿no? ¿A dónde estamos? ¡Ah, no! Esta es la parte después del puente. Allá está la gasolinería que yo pensé que estaba aquí, ¿eh? Le voy a comprar cositas a este, ¿eh? Yo pensé que me podía ofrecer más cosas. ¿De quién es Maximiliano? Maximiliano. No sé quién sea el Maximiliano. Pero este igual estará avanzando. Yo creo que durante la temporada va a estar avanzando, ¿no? Yo me imagino. Ok, ¿dónde marqué? Ah, para allá, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Alien, hello. Muchas gracias por estar por aquí. Un saludito, Alien. Alien que me sigue desde el 6 de septiembre. Muchas gracias por haberme seguido desde ese día. Aliens, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hello. Estoy súper bien. Bien, hermano, bien. Yo también estoy bien. Súper bien. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Acá, cuéntanos. Cuéntanos de qué nos hablas hoy, chiquillo hermoso. Hoy estamos aquí en el Fornites echándoles una plática acá de compas, platicándoles un poquito del pase, platicando lo que he hecho un poquito en la semana. Ahorita voy a platicar lo que he hecho en la semana. Pues aquí voy a intentar sacar plática porque ya de plano hace mucho tiempo que no he sacado plática como antes lo hacía. Hace rato vi sin querer un stream mío de hace un año. La neta, a diferencia de hace un año, yo sí sacaba bastante de plática. Digamos que me apagué un poquito de eso. Pero bueno, ya volvemos a hacer las cosas como están. Estamos volviendo a ser nosotros mismos. Y pues bueno, voy a hacer el desafío de encender una computadora que está acá. La encendemos y subimos al nivel 14. La computadora del científico parece un poco molesta. ¿Qué clase de programa cruel y despiadado me haría esto? Pero quizás tenga datos que podamos usar, así que... Ok, esa es la... Ve al árbol de la realidad. Para entonces
base estará en línea y lista para escanear. Ok. Esa era la que estaba antes como de nuestras dos aliadas, según. A chinga. Estoy bien, ¿de dónde eres? Entonces, ¿vas a armar una PC desde cero? No. No, de hecho, no. Voy a tratar de investigar un poquito más la mía. Voy a intentar a ver qué se le puede hacer. Si se le puede hacer una modificación. Si se le puede hacer un aditamiento. Si se le puede hacer... O sea, adherir algo. Como, por ejemplo, una memoria más grande. O algo así por el estilo. O sea, eso voy a investigar. Voy a abrir esta bóveda, pero me falta un candado. Así que voy a ir a abrir la que está acá abajo. Me encuentro otra llave aquí. No, esta es munición. Pensé que era una llave. Tan 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 tan. Tiene mucho que no he escuchado esa canción, eh. Pero Ale, no te quedes tan callado, cuéntanos. ¿Qué hiciste hoy? Aparte de que yo ahorita voy a contar mis cositas, pero pues esperaba que nos contaras de dónde eres, que cómo llegaste por acá. O sea, cómo volviste a llegar con nosotros. Yo sé que te suscribiste desde hace unos par de semanas. Más un mes. Descubrí que mi PC tiene otra herradura para poner otra tarjeta RAM. Oh, súper bien, súper bien. Sirve para ponerle otra de 8. O no sé, necesitas preguntar de cuánto se le puede echar. Y así resiste un poquito más tu computadora. Los juegos o lo que querías meterle. Voy a meterme a esta. Y vamos a abrir la bóveda. Vamos a tener platita. Platita de la buena. Chicos, quitaron las paredes de metal. Eso es lo malo de esta temporada. Bueno, para mí es un poquito malo porque me gustaban mucho usarlas. Las quitaron. Contrato robado. Ok, me ahorró la búsqueda. Me ahorró todo. Y tengo experiencia, según, ¿no? Por obtener el contrato. Purito. Agarramos la escopeta morada. Tenemos spray, tenemos escudo. Tenemos vida. Vale, ahí estamos. Destruimos esto. Ok. Aquí está lo de la... Para el dinerito. Y vámonos a la zonita. Que ya está el conteo. Creo que esta puerta me lleva hacia la parte de atrás de esta área, ¿eh? Sí, en la parte de atrás. Ok. Tenemos una llave extra. ¿Podemos conseguir otra llave más? No lo sé. ¿Dónde pueda conseguir otra llave? No sé dónde pueda conseguir otra llave. Ok. También me gustaría comprar la luna llena, pero... es que no tengo pavos de sobra. O si reúno por lo menos los de día a día de este de salvar al mundo, podría conseguir, pero todavía me faltaría saber cuánto me gastaría todavía. Pero tal vez sí, tal vez sí. Ahorita estoy esperando. Si alguien quiere algo de la tienda, se los vendo en 300 pesos. O sea, esos 2000 pavos que tengo, se lo vendería a alguien en 300 pesos. Si alguien quiere algo de 2000 pesos en la tienda, pues se lo compro, se lo regalo y ya me da los 300. O al revés, que me dé primero los 300, porque yo soy confiable de que sí se los doy los 2000, pero no confío mucho en las personas. O sea, no confío porque me ha tocado tranzas, chicos. Me han tocado tranzas en el sentido de que entrego primero yo y siempre me pasa lo mismo, ¿no? Por cierto, ¿qué me pasó con mi lobo? Se murió mi lobito. Chale. Voy a entrar a la bóveda antes de que... Solamente entro a la bóveda por experiencia. No es porque quiera algo más, sino por experiencia. Y aparte... Pero...
Esa canción está muy padre. Entramos a la bóveda. Ok, ojito que no tenemos algo que nos estemos curando, ¿eh? Tenemos que tener cuidado de entrar. Y de rapideza, ¿eh? Porque no tenemos con qué curarnos, ¿eh? Rapideza, rapideza. Dejamos esto por aquí para recoger bien la vida. Rápido, rápido, entra, entra. Rápido, rápido, rápido. Repongo esto. Ok, abrimos esto así porque si no nos moríamos, ¿eh? Perdimos un poquito de experiencia ahí, pero no importa. Lo importante era sobrevivir. Ay, ok, nos curamos. Y agarramos la escopeta y nos vamos. Ah, caray, apenas me estoy dando cuenta que hay nieve. ¿Dónde hay nieve? Ah, aquí dentro de esta parte sí hay nieve. Desde la temporada número 1 hay nieve aquí, ¿eh? Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Agarramos. No, 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 vámonos, 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 así. Agarramos esto. Y nos vamos hacia la zona que todavía va a avanzar un poquito más, ¿eh? No sé cuánto tiempo todavía me va a avanzar. Sí, todavía tengo tiempo de curarme. Ok, ojito, aquí me estoy arriesgando, pero espero que no haya nadie ahí. Te mueres, sí, me estaba muriendo, pero ya, ya estoy listo aquí en la zona. Y vámonos. Ok, más oro. Bajamos con cuidado, porque ya escuché balazos por aquí. Mataron ya a uno más. Se perdió en la tormenta. Ok. Matamos al lobo para que no me moleste. Aquí hay una persona. Aquí solamente hay una persona. Vale, vamos a ir por este lado. Para ver si podemos ver a esa persona que está aquí arriba. A ver si podemos matarla. O sorprenderla por lo menos. Pero... ojito que creo que ya me vio, ¿eh? Ya me vio, ¿eh? Sí, ya me vio. Cambiamos de material. Ok. Creo que estoy en zona. Miramos un poquito a lo lejos. A ver si hay algo. El alien se me fue, ni modo. Se nos fue. Se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Navega. Como que ese rosita se le pega un poquito a la tormenta, ¿no? ¡Oh, caray! ¿Esto qué es? No había visto eso, ¿eh? ¿Qué hacemos? No había visto esto que estaba enfrente de mí, ¿eh? Caray, caray, eso me desmadre. Nos curamos otro poquito. No, nos dejamos eso. Nos esperamos a ver qué onda, a ver si... tiene él más vista, supuestamente, yo creo, ¿no? Supuestamente creo que tiene más vista de mí que yo de él. Ok, ojito que está construyendo bien bonito, ¿eh? Tiene una construcción bien hecha el compa de aquí enfrente de mí. Miren, o sea, tiene una base sólida. Que bueno, me logra ver bien, ¿eh? Me logra ver bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de aquí, no? Yo digo que sí, ¿no? Nos vamos para arriba. Intentamos subir. Deslizamos. Nos tratamos de ocultar por aquí. No mames, es que los dos, mira, los dos
Los dos van a ser intentarme hacerme daño. Es que está uno aquí enfrente de mí todavía, ¿eh? ¿Por qué no se disparan entre ustedes, maricas? ¡No mames! De tu perra madre. Estaba en dúo. Con razón. Estaba en dúo. Con razón. Te mataron. No, con razón. Estaba en dúo. Yo ni en cuenta. No me di cuenta que estaba en dúo. Chale. Ya ni modo. Ya ni modo. Ni modo. Alguien ya se fue. Alguien ya se fue. Alguien ya se fue. Ni modo. 10 estrellas más. Creo que nos alcanza para comprarnos algo más. Ok, cambiamos. Nos compramos. Creo que ahora toca comprarnos esto, ¿no? ¿Nos compramos la mochila o el ala delta, chicos? Nos compramos la mochila o el ala delta. Chicos, ¿el ala delta o la mochila? Te mataron, sí, me mataron, ni modo. ¿La mochila o el ala delta? No, la mochila no la podemos comprar. Yo no sé por qué estoy diciendo que la mochila. La mochila todavía no la debemos de comprar. Así que es la delta. El ala se ve chida. La delta, ¿vale? Está de acuerdo conmigo esta Fer. Así que vamos a comprar la delta. Porque tenemos la mochila del Halloween. Así que hoy no vamos a usar esta mochila. Hoy no la vamos a usar. Vamos a comprar el disco. Y vamos a usarlo, ¿vale? Que se escuche durante todas las partidas. Ahí está. Y vamos a cambiar el atuendo de la calabacita. Vamos a ponerle el de un diente. Que creo que esos ojos ya no le quedan bien, ¿eh? Ok, aquí vamos a empezar un poquito. Agarrando un poquito al azar. Vamos a ponerle esa. Y creo que le vamos a cambiar los ojos, ¿no, Fer? Vamos a cambiarle los ojos, ¿no? Ponemos. ¿Cuál ponemos? Bueno, ahora me toca elegir, ¿no? Le cambiamos los ojos, ¿no? Me da ganas de poner esta. Vamos a poner esta, como que le combina más. Y vamos a ponerle el efecto verde. O el efecto azul. No, yo creo que vamos a ponerle el azul. Mientras. Y como que esa nariz siento que no le queda. Vamos a ponerle esa. Y pues equipar. Let's go con la gorrita, ¿eh? Ojito con la gorrita, ¿eh? Hay un gesto que está encadenado. Ah, pues es un gesto que él tiene incorporado y no lo he desbloqueado. Dije, ah, chinga, ¿por qué tiene un gesto aquí es que no está incorporado? Es este gesto. Pero no lo puedo enseñar tampoco. Pensé que se podía enseñar también. Es este gesto de por acá. Que es. Creo que es a fuerza tengo que tener el. ¿Cómo se llama? El pico. Tengo que obtener el pico para obtener ese gesto. Bueno, nos echamos otra partida, chicos. Ya estamos
No, 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 no. No, ay, maldita sea, puse dúo sin querer. Déjenme cambiar el. Ahorita me voy a salir otra vez porque tenía que poner. No tenía que poner dúo. Voy a tomar agua, chicos. Ok, ya no sé dónde dejé mi agüita. Déjeme ver dónde dejé la agüita mientras que me salgo. ¿O jugamos con el vato? Hola, hola. 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 Me salí, chicos, si sí había entrado a jugar este vato y me salí. hablaba español. Encontrarse con quién jugar en hablaba español, pero me salí, chicos, porque es que no habló luego luego. Ay, chale, ni modo. Ahorita vengo, chicos, de todos modos ahorita venía. No sé quién se metió un ratito en el stream, ¿eh? Se salió y se fue. Perdón, se metió y se fue. Voy a jugar con Gungs. A ver si sale jugando un ratito. Lo invitamos. Error el enviar la invitación al grupo. Vuelve a intentarlo más tarde. ¿Es en serio, Fortnite? Okay. Por fin. Hola. Oli. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo sé que no lo van a escuchar, ¿eh? No, disculpa si no lo escucho. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Sí, escucho. Ah, no sé, brother. No sé qué pase ahí. Ya es de tu parte, no es parte mía. Sí, ya te escucho. Vale. Huns, huns, huns. Este brother me suena, pero no me acuerdo de dónde lo conozco. Maldita sea, no me acuerdo. Perdón si no me acuerdo de dónde diablos te conocí, se me olvidan. Perdón si no recuerdo de dónde diablos te conozco, porque ya tiene un chingo que ya ni interactúo con los amigos que tengo aquí. Estoy que me suena, pero no estoy seguro.
Ah, con razón. Ori. Ori, ¿o es tu primo? Oh, es que tiene un chingo que ya ni interactuó con nada. Sí, es lo que he visto. Mientras que no me abandones como cierta persona que no voy a mencionar. Ajá. No sé, ya no me mensajea el brother. Igual está en la prepa, pero. O sea. No sé, se siente como si estuviera enojado conmigo. No sé si lo siento yo, pero no sé. Sí, ahorita estoy en stream, pero pues, no te escucha. El típico de stream. No, pues ahorita. Pues se puede decir que. Ay, más o menos. Sí, porque. Pues ahorita no tengo todavía, no tengo. El afiliado. Y pues supuestamente. Me metí con unos. Bueno, me metí a un Discord. Donde me permiten promocionar a cada rato mi stream. Ya es un poquito de ayuda, ya el que se me quiera meter. Y pues siempre publico mi stream dentro de Instagram. Y pues luego sí en Facebook, porque mira, en Facebook ya no lo publico a partir de las 10. Porque acá mis tías o acá mis familiares ya encargados de mí, ya no me permiten hacerlo a esa hora. Pero yo de todas maneras lo hago. Por cumplir así como tal mi horario. Sí, yo escuché que cayó gente. Ya descubrí quién es, Fer, tranquila. No, y aparte yo nada más traía la escopeta. No le quise intentar desde lejos. La mugus ahí caminando. Sí, si gustas. Y yo quiero una. Yo quiero más por el Splatoon. Me dan ganas más por el Splatoon. Ya me apetece comprar dos cosas. Una. Me da risa porque desde el principio del año yo quería comprar una capturadora y no he podido. A ver, ¿qué es esto? Yo no había visto esto. Aspecto del destacado. Si en mensajes quieres destacar el mensaje, ¿cómo mostrar los mensajes? Mostrar visibles para espectadores en el chat. Pero es sospechoso mencionar.
Yo creo que es suscriptor. Aunque todavía no se pueden suscribir. Creo que ya. Voy, voy. ¿Voy dónde? Ahorita caemos en los Johnny's ese. En el siguiente. Pero ahorita que se meta. ¿Después de esta o qué onda? ¿Sí va a caer gente? Perdón si chiflo de repente así. ¿Escucha fuerte? Sí. Está uno acá, está uno aquí. ¿Muerto? Extraño escanearlos la neta. Está en otra arma. Voy contigo. Necesito vida. No, Pero ahorita a ver si consigo algo aquí. Voy, voy, voy. Ya. Ya, porque si no, corres peligro. Es que hay muchos todavía en la zona, ¿eh? Uy, gente, gente, gente. Maldita sea. No mames, todavía no con. Todavía no puedo construir. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. No mames. Mientras cambio de calabacita. Alguien me se desescribió. No, alguien sí ya se fue del canal. Alguien ya no generó su follow. De hecho, a ver si me puedo. O te paso la de ti, a ver. Te paso a ti el líder. Por cualquier cosa te la paso a ti. F. F, ni modo, perdimos. ¿Cuál, la calabacita? Ah, están padres. Me apetece también a mí, pero no sé si me alcance. Ok, nos vamos a poner esta sonrisa. Y a ver, otros ojos. No sé cómo se va cambiando la luna. O sea, creo que tiene. No sé si tiene estilos, ¿eh? Nos ponemos estos cuernitos, Fer. Nos ponemos estos cuernitos o la bruja.
O el gorrito de bruja. Ah, los cuernitos. Los cuernitos, ok. Y equipar. Yo le puse cuernitos a la mochila. No sé si logra ver. Mira. Lo tienen de pendejo presionado. ya vi eso del destacado. Está padre esa parte del de ¿qué hacen destacados? Uy, la notificación llega una hora tarde. No, llevo una hora exactamente. Oye, se ve padre con esa padre. Perdón, con este luz verde. La calabacita. Yonesis, pero sí está cerquita, ¿no? Con los Yonesis. Es que esta es la zona que no he descubierto. Me dan ganas de ir a ver. Sí, es que nueva gente. La calabacita, mojojo. Los campamentos. Maldita sea que hay uno. ¿Calle privada o cómo? Ajá, sí te escucho. No, es que simplemente nos... Una, ya no me alcanza el día, los días bien para jugar al menos una hora. O a veces juego Apex, que nadie de mis amigos juega, más yo. Y ahorita ya no sé. Es que ahorita yo juego tres principales. Que es el... Espérame, ahorita te digo. Que es el este... Fortnite. Apex Legends. Y ahorita va a salir Overwatch. Y pues yo lo seguía jugando hace un tiempo. Pero como ya no tengo Xbox Live, ya no lo podía jugar como quería. Muerto.
¿Qué niña? De la... ¿Sí? Ya sé, ya sé. Mira, yo anduve con el mismo rollo. Porque eso mismo me pidió hace un año. Y creo que fue la razón por la que me dejó de hablar. Sí le dije que sí. Pero supuestamente era como un tipo de prueba. Para mí, porque no pensé que sí se iba en serio. O sea, yo también me lo tomé de a juego. Sí, te comprendo que la neta no sé qué onda con esa niña. Es un poquito atrevida, te lo junto. ¿Has visto las películas esas de Estados Unidos? ¿Todo ese desmadre de las niñas? Así la siento. Como que esa niña que se quiere sentir popular. Y pues hacer lo posible de todo para llamar la atención. ¿Pero eso ya tiene tiempo? Sí, porque ya no sé si ya no usa su cuenta que tenía en Instagram. Uy, se abrió. La calabacita. Sí, me llegaron mensajes en Discord. A ver, ve. Sí veo el cambio, pero pensé que se podía personalizar. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, mira, aquí está una del lanzador. Vamos a la verga. Corre, corre, corre. ¿Cómo esa canción? Me acordé ahorita. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! No, si sí está un poquito lejita. ¿Agarraste este carro? Ah, quitaron el autobús. ¿Por qué la cajita de cura le sale como vapores verdes? Supuestamente es como un significado que pues te cura vida. Y como la barra de vida es verde, por eso, ¿no? Ah, te agarra un poquito el cromo. Sí, como que te jala bien chido. Y como dicen la chaviza, soy un meco. Uy, ojito, hay gente. Muerto uno. Voy contigo. Porque estos son bots. Pero sí me dieron un balazo. Voy contigo, voy contigo. Se convirtió en gelatina, ¿no?
¿Muerto? Muertísimos. No tengo curas, bro. Así que agarra aquí lo que se te ofrezca. Tres. Dejamos esta. Y nos vamos los escuditos. Disculpa si mi vejez, pero ¿qué es meco? Fer no sabe qué es meco. No, brother. Bueno, también tiene otro significado. Sí. No, esto ya es mío. O sea, esto ya es más de mi época. El meco también significa semen. O te agarra voy contigo. Meco significa también semen. Ay, no debí preguntar. No, de todos modos, si tenés los da. Tenía que responderle. No, qué mal fusil. Ok. Es aquí. Voy a ver los minis. Me estaría uno. Oh no, de vuelta al basurero. Al basurero. Hoy ahorita. Pito, agarro el pescadito. Vámonos. Ya, Fer, que no te dé pena preguntar ese tipo de cosas. Tranquila, no pasa nada. Aquí somos un canal cristiano, pero con pequeñas... Ajá. Meco. Es que es... Aquí en supuestamente... Es que todavía eso es como un significado del 2010 para atrás, creo. Y todavía ciertas personas lo usan para referirse a eso. Pero ya el actual. Uy. Uy, 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 uy. ¡Ayúdame! Porque lo atropellé, pero. Eran dos, no eran uno. ¡Se los hizo mierda! Oye, oye, despacio, cerdito. A ver, vengan, vengan, vengan. Ven, 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 ven. Ya. Y me curo con el spray. Ay, okidoki. ¿Sí? Pues que vengan, hijos de... ¿Subimos a la montaña? Ah. No, pues yo no he descubierto muchas cosas. No sé si la tiene. Ella era el único, ¿no? No se tiró, ¿verdad? Oh, ok, voy a cambiar esto. Para tener algo que curarme. Porque no tengo nada.
Sí, la tenían hace rato los que matamos primero. Poquito, tenemos 16 bajas, ¿eh? Yo tengo 7, así que ahí lo he matado 3. Nada mal, ¿eh? Lo chistoso es que siempre hay uno. Hay uno que siempre. Cuando hay un trío, siempre hay uno que ha matado menos. Necesito que me tomes una grabación de esa luna para ver qué onda, qué tanto cabía. Ah, ya vi, ya vi. Ya estoy viendo el cambio. Uy, uy, ojito, ¿eh? Escucho a alguien. Está ahí, están ahí, están ahí. Me dio mucha pena. Tranquila, tranquila, Fer. Pero además te cura. Ah, te va curando. O sea, lo estoy haciendo en gelatina. Ok, voy a agarrar la pistola. Ojito, te está disparando, ¿eh? ¡Ya! Y diría el. Lo dijo tu prima. ¡Ah! Ah, no es cierto. Me alboré yo solito. Yo me insulté yo solito. Yo digo que sí, ¿no? No, es que aparte los yo de creo. Yo creo que los buenos se movieron luego, luego. Aquí luego que llegamos tarde. Se murieron, pregunta de Apex Legends sin que tú sepas. ¿Revenant es humano o simulacro? ¿Revenant es humano o simulacro? Es un simulacro, hermano. Es un robot. ¿Sí sabes quién es Revenant? No, la neta. Después te lo presento. No, pues yo juego más esos tres juegos. Y en el celular. Más juego Clash Royale y Brawl Stars. ¿Escucha ya más música o qué? ¿O qué onda, Fer? No, espérame acá. ¿Por qué ya se escucha más ajetreo? Se escucha la banda, se escucha todo. Todo eso. Fall Guys. Lo llegué a jugar en su momento. Cuando salió otra vez. No, sentí que. Bueno. Sí me agrada, pero
Sentía que tenía que jugarlo más con amigos. Aparte, como que ya estaba bastante saturado con todas las cosas que he jugado. No puedo recoger la corona que estaba aquí. Ah, porque ya tengo una. Se me olvidó. Ahora sí, donde tú quieras. ¿Se soltó? ¿Sí ya se soltó? Como borrachos, ya. Ya riéndose o qué. ¿Qué onda, Fer? Admiradoras, ojito, el japo, el japorayo, el franco ya tiene admiradora. ¿Tú qué, güey? No vienen por mí, defiéndete, franco. Vienen por mí, di. ¿Tú qué es, pinche placucho mierdero? No sé qué físico tienes, güey. Si estás gordito, estás flaca. O estás musculosito. No. No tengo tus nudes. Ay, perdón, se me escapó una bala. Alexa, momento hot. ¿Dijiste la O? Sí. ¿Quién? Ve. Neta. Pero al principio, ¿sabes a quién me diría? No a ella, sino a alguien más. No sé si conociste a Perezoso. A Perezoso. ¿No? Esta vía, creo. No me acuerdo si alguna vez te encontraste a mi amigo. Pero creo que no. ¿Dónde está? Nah, está cerquita. No, ya no da. Basura, basura, mega basura. $200 por ellas.
La neta, no manches, le pagaban bien al pinche Peter y todavía se quejaba. 200 dólares, $200 por esas fotografías. Alexa, modo cochinero. No, ¿cómo sería? ¿Cómo sería poner así un código? Oh no, de vuelta a basurero. Ah, aquí no hay basurero, ¿verdad? Aquí en el mapa. Creo que es el primer mapa que no tiene basurero. Ah, es una misión. Rápido. Pues vamos por esto. Si quieres, ¿eh? ¿Siguen ahí afuera, Fer? Los borrachitos. Están gritando como locos. Gritan, ah. No grito bien porque si no, se quedan sordos. Ay, me roba la munición. Va, cámara. Ja, por puta. Ah, no, yo no compro esas mamieras. Es cierto. No, me gustaría comprarme más de un villano que al Goku. Lo mismo. Me gustaría comprarme más los villanos. Así como tipo Guaso. Hola, ¿cómo estás, Ole? Hoy es noche de Free Fire. Ese es mi título. Ahorita es joder, una buena noche de Free Fire. Hoy es noche de Free Fire. Supuestamente eso es de chill. ¡Ahí va la piedra, güey! ¡Pinche lobo! Vamos a la gente a putear gente. ¿Muerto? ¿Muerto? ¡La tuya! ¡No! No. ¿Hace cuánto aprendiste? Tengo 1 hora 25, brother. Parece que ya se calvaron la conferencia. Tengo 1 hora 25 que acorto. No sé, se unió desde hace rato. Te diría que lo sacaras. Pero es que me agrada más jugar en trío desde que juego en Apex. ¿Cuándo es tu cumple? El 4 de... Oh, el 4 de abril, chico. El 4 de abril. Parece que ya se calmaron. ¿Cómo? No, nada. Tony Space. Creo que este es un amigo mío. Estoy yo. Es un amigo tuyo, ¿no? Creo que es mío.
No, eso sí, desde que inició. ¿Ya has visto a ese viejito que hace? Como que chifla y le hace. ¿O no has visto? Vamos a cambiar un poquito la mochila. No, pues vamos a invitarlo. Que juegue, que juegue. Pero déjame cambiar la mochila. Pongan todos listos. Aquí la sonrisa cambia demasiado. Uy, ay, ay. Qué miedo, ¿eh? Le ponemos la de los enojados. Y le ponemos el gorrito de la bruja. De hecho, hace rato se escuchó. ¿Por qué no dirás el día, Fer? ¿Por qué no dices el día de tu cumpleaños? Ah, jura, Fer, ¿es tu cumple? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Por qué no dices tu cumpleaños, Fer? ¿Cuándo es tu cumple? El 4 de abril. Ok, ahorita le pongo listo. Espérame, permíteme. Y compramos el otro estilo. Y lo usamos. Espérame, permíteme. Voy, 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 voy. Listo. Lo quiero dejar en el misterio. Okay. Me dio modorra, pero bien. ¿Qué te dio, Fer? Me dio modorra, pero bien. No entiendo qué es modorra. Espérame, espérame. Bueno, media dormida. Ok, entiendo. Seguimos usando la calabacita, ¿eh? Le cambiamos un poquito la carita, la expresión. Está súper bien así, ¿no? Está súper bien así, ¿no, Fer? Allá son las 11 pm, ¿verdad? Sí. Aquí ya son las 11:47. Es que estoy por quererme dormir, pero sigo aquí. De hecho, pues ahorita. No, digo, acá Fer está diciendo eso. Pero creo que sí, ya voy a cortar el stream. Ahorita las. Voy a estar como una media hora más. Lero, 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 lero. Por si no habías entendido el chiflido. Sí, está bien ese. Es que estoy por quererme dormir y no quererme. Nos vamos a dejar esta skin. Toda esta. ¿Cómo se dice? Todo este. Perdón, todo este octubre.
Me voy a dejar esta mochila. Lo voy a ir cambiando las caritas conforme pase los días. Es que no manches, o sea, tapar la calabacita. Pero eso es... Ojito, una llamita. ¿Dónde, dónde, dónde, por dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, brother? Será una planta, porque... No, trolearon a Fer también porque a ella le gusta que aquí aparezcan las llamitas. Troleamos a Fer. Porque le gusta demasiado que aparezcan las llamitas, pero no, no ha aparecido. Esta noche no hay llamita. Como dice Milhouse, ya no hay buenas noches, solo noches. Perdón, Fer, por ilusionarte. Es que acá me fintió un poquito. Nos engañó el brother. Que dijo que fue el Fortnite. Le creemos, Fer. Le creemos que fue el Fortnite. Que fue por culpa del Fortnite. ¡Ay! Yo te la robé, brother. Es envidioso. Comparte tanta experiencia, brother. Tony. Uy, voy a agarrar una legendaria, ¿eh? Acabo para meter. Fatember. Acabó Fatember. Acabó Fatember, ¿eh? Uy, no le sabes solo de todavía, tampoco. Te doy unas clasecitas, ¿eh? Te voy a dar unas clasecitas. Temper también tiene un significado turbio. Porque se salió primero uno. Se salió primero Tony. No, brother. No, brother. No, aquí no hacemos estas cosas, sería. No, no cambié todo las skins. ¿Qué onda? Está bugueado el pinche botón, no mames, pinche Fortnite. Wey, estoy cambiando, poniéndole a cámara. Ah, ya vi. Ah, hola Fran, hola, ¿cómo estás? Ah, eres el nuevo suscriptor, con razón. Es que aquí no me pareció bien. Pero hola, muy gracias, muchas gracias. El Franquito. Franco, Franco, ¿qué tiene? Gracias. No es cierto, brother, lo que digan. ¿Qué onda? Soy su Fran. Soy Fran. Ah, no, soy Fran.
¿Por qué chingados tiras en mi quesadilla? ¿Y qué mierda es de chill, hijo de tu puta madre? Así no. Ya le di hambre a alguien más. Hola de chill, sin ofender. Hola de chill. De chill, se vino a ofender. No, no te ofendas, brother. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Así. Ah, ¿no le había dado listo? Ah, no, espera. Le mandamos solicitud por agradecimiento de seguirme. No manches, es que ahorita acabo de ver que sí, alguien ya no me dio seguir, ya le quitó el corazoncito y apenas si se recuperó este 93 seguidores aquí. Y ya me hosté con, no sé, el pasado, bueno, hace 12 días. Y fue la persona con la que, pues, me de hacer eso a varias personas ahí dentro de, en publicar nuestro, y al que quieran dentro de su stream, pues hacer una mini promoción y todo ese rollo. Pues ahorita estoy en un programa en el sentido de que, bueno, un horario en el que ahorita voy a hacer 4 streams ahorita durante estos, bueno, durante estos 4 días, o sea, cada uno en su respectivo día. Y voy a descansar 3 días y después otros 4. ¿Me puedo ir? De hecho, así me puedo ir toda la semana. Ándale. Al señor de la tiendita de aquí de la esquina. Hay que imaginarse cosas chingonas, diría el pinche Chicharito. No mames, no mames. ¿Sí agarra la escopeta? A huevo que sí. Sentía que venía alguien detrás de mí. Que me quiere matar, brother. No hay nada del otro mundo. Qué buena puntería tengo con la pistolita. Ay, ay, ay. ¿Muerto? Muertísimo, brother. Ah, que me quería boxear, ¿no? Adiosito, brother. Adiosito. Ay, no mames. Alguien aquí. Hay alguien aquí. ¡Ayuda! No me quiero morir todavía. Tengo miedo, bro. No voy a bajar de aquí, Ay, gracias por ayudarme, pero Fran, hoy vamos. Déjenme la curita. ¿Cuál estás usando? ¿La de una sola bala? Mientras agarro tu peluche de llama. Sí, quería ver la llama. No te mueras. Ahorita a ver si encontramos una perra. Voy contigo. Voy contigo, brother. Ojito, el pinche contratito del dibujito ese. El arbustín.
aprovecha que no te escuchas. Entre más rápido mejor, ¿no? Mi sueño es ser como el Death. Famoso y rebalanceado por muchos strippers. No, gordito. brother, no. Sí y no. Supuestamente es la mejor de la temporada. ¿Sabes por qué? Una. A lo mejor ahí no sabes esto de la arma. Es que el primer disparo de esa arma hace más daño que las otras balas. La primera, o sea, el primer disparo. Si le das bien, sí, hace mucho daño. Y por eso es considerado el que hace más daño aquí. Bueno, de esta temporada. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde estás? ¿Tienes enemigos? Ya vi. Dile al Franco que se venga para acá. Me da cosita que esté solo. Voy contigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muertísimos. ¡A la verga! ¡Viene otro equipo! ¡Viene otro equipo! ¡No mames, no! Me morí, Fer, ni modo. Les fallé. Les fallé. Me llegó el Kun. Si sale, uno de los Akatsukis me lo compro. Pero dudo. No, ese güey, no. Me refiero a... Bueno, especialmente me gusta mucho Kitana. Es más, yo no sé por qué diablo salió el pinche Itachi. Pero bueno, creo que salió más por popularidad que porque quisieran sacar a alguien de Akatsuki, a ser la neta. Salió alguien más por popularidad que por que quisieran sacar a alguien de ahí. Mira, yo solamente me gustaría que salieran dos skins de Naruto. Una sería... ¿cómo se llama? ¿Cómo había dicho que se llamaba? Es que esa... ¿es una espada, no? Es muy difícil que saquen a... ¿Cómo se llama el que había dicho? ¿A Hidan? Porque tendría un...
¿Cómo se le puede decir? Tiene un estilo, tendría un estilo al estilo como calavera. Pero aparte, de hecho se puede, de hecho puede revivir con este modo gelatina, ¿eh? Sí. No. Quitaron al brother. Voy contigo, voy contigo. Te ayudo, bro. Te ayudo. Me agarro las armas porque las necesito, brother. Y curamos. Agarramos. Ay, perdón. Agarra el loten. No mames. Sí. Sí, güey, ¿quieres que lo volvamos a hacer? Pa. Atrás de ti, se metió uno contigo, ¿eh? ¿No lo viste así? Te alcanzó a matar el otro güey de afuera. Mira, ya les llegaron otros igual, igualito que como les llegaron. Mira, así puedes revivir también. Ya lo viste. Pero si ven cómo se llama Francisco. Veo tu audio, compa. Bye, Fran. Sí, dije bye. Bye, Franco. Me cuidas. Usa protección. Ah, no. Lo traumaba, decía. Que nos vamos a poner esta diabólica. Le ponemos el blanco nomás porque sí. Le ponemos los ojitos de la araña, ¿no? Ah, es que de las de la araña no me gusta. No me gusta las de la araña. Está bonita esta. Está bonita este lugar así como está. Sí, está bien, ¿no? Una sonrisita. Pam, 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 pam. Ok. ¿Qué otro skin tiene esto? Ah, colas o sin colas. Ah, pues vamos a poner las colas normales. El pelo normal, lo que digo. Ok, aquí nos podemos comprar otra cosa. Aquí vamos a ponernos la pantalla de carga. Y nos la vamos a poner. Equipado. Nos ponemos el emblema. Pero no nos vamos a poner el emblema. Y la mochila y la dejamos. Y nos faltan un poquito de estrellitas más para desbloquear todo. Faltan 13 estrellas. Si subimos al nivel 21 ya tenemos todos.
No sé, desde que jugué Apex, siempre todo me gusta ese atrio. O sea, no me gusta el escuadrón. El dúo todavía te lo acepto, pero no me gusta el trío. Perdón, no me gusta el cuadro. No sé, como que para mí se vuelve más caos. Como ya para un escuadrón, es para cuando juegas otro tipo de juegos ya. Casi, casi. Yo diría que se parezca más al POM. O sea, el tipo de armas. Porque lo que es el Call of Duty es demasiado diferente a todos. De hecho, los días que juego ese tipo de Fall Guys, es el Multiverse, que también lo juego un poquito, y el juego de Splinggate también lo juego, son los días, supuestamente el último stream de los 8 que hago durante 11 días. Si te das cuenta, 4 y 4 son 8. Y... Sí, más que hoy cambié un poquito. Mañana voy a hacer lo de la plática de ¿cómo se llama? De Resident Evil. Y hoy tocaba eso. Pero lo quise cambiar porque todavía no la tengo lista bien. Todavía no había buscado bien el video. Y me gusta tenerlo un poquito listo. Pues algo, pero no, es... No lo vas a jugar, pero vamos a estar hablando del videojuego. O sea, de la historia del videojuego. Porque hace poquito vi la serie en Netflix. Y me quedaron un poquito de dudas. Y desde hace tiempo también lo queríamos ver esta Fer y yo. Bueno, ella ya sabe del tema. Pero yo no tanto. ¿Muerto? Vente, vente, vente. Está muy cabrón esto. ¿El curo? Thank you.
¡No! ¡Puta madre! No. Era otro equipo, ¿no? Da Vinci, Da Vinci. Vinci. Creo que sí, creo que sí. No estoy seguro. ¿Nos echamos la última o todavía te, ya te pasé? Ajá, se salió otra vez. Ojito con el de... Oh, este sí es la skin de Ozuna, brothers. No la anterior del pase de batalla. Esta sí es la de Ozuna. ¿Colaboración con Ozuna? Ojito. Y quiero verte desnuda. ¿Cómo es esa canción? Ah, se salió. Bueno, nos damos una en dos para terminar. Porque yo también ya voy a terminar ese. No conseguimos el pico, pero conseguimos el estilo de esta skin. Y despedimos el stream no con la calabacita, pero sí con el pastel del cumpleaños número 5 del Fornites. Que me lo conseguí hace poquito y no lo usé. Es más, espérame. La skin completa. Sincronizado, ¿no? Pero como que le queda bien esta skin, es todo ese conjunto del cumpleaños para mí. De la skin gordita que sacaron. La del Gref. Este skin está muy padre. Bueno, a mí me agrada. Franco. Fer, te quedas calladita. ¿Y qué pasó con tu cazadora? Ojito. Decía. Está muy gracioso. Mira, el pico yo sí lo conseguí. Conseguí todo, ¿eh? Estos eran fáciles, muy fáciles. Eran muy desafíos muy fáciles. Y duró más una semana, lo malo. La primera semana que estuvo la temporada. Eso fue lo que duró. Está súper bien esta skin, ¿no, Fer? Así como la tengo. Mira, sale en su caritas. Por loops.
El quinto aniversario del Fornites. Del. ¡Ah! ¡Una llamita! ¡Ey! Se le cumplió el deseo a Fer. Una llamita. Una llamita. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue la llama? Aquí está, aquí está. No, no, muerto. Muerto por la llama. No, y se desapareció la llamita, se salvó. No sé si la vio peor. Creo que se durmió. Chale. Creo que se la perdió. Estaba haciendo un par de cosas y no la vio. De hecho, luego, luego me mataron. No la vio. Yo no la vi por mucho tiempo. De modo feo. La ves en la repetición. En el minuto justo cuando juntamos las 2 horas. Casi, casi cuando juntamos las 2 horas. Fue cuando me apareció la llamita. Ahorita te enseño cómo ves la repetición, Fer. Las llaves se encuentran en cofres azules, en enemigos. Y ¿cómo se llaman estas? Entregas de suministros. Ya me voy, brother. Brother. Ya me voy. A ver si puedo antes del stream. A ver si puedo antes del stream o después. Voy a hacer stream como por ahí, como de las 8:30 por ahí. Y pretendo que va a durar 1 hora y media. Y voy a jugar 10 a las 10. Y a lo mejor nada más juego 1 hora. ¿Me pasas tu Instagram por el chat? Vale. Okay, bueno, recapitulando, chicos. Recapitulando, podemos obtener ya todo el kit de esta página. Solamente que me faltaría un objeto por conseguir, que sería la espada. Así que en una próxima emisión vamos a poner
Vamos a poner la skin como favorita. Ok, reciente, ¿no? Ok, editar. Nos ponemos máscara sin máscara. Nos ponemos la máscara. Color beige. Color. Ok, aquí cambian cositas, ¿eh? Ah, cambia el chaleco, ya vi. No había visto exactamente. Nos dejamos la máscara y nos dejamos con estas coletas así. Nos ponemos la mochila. Perdón, Fer, por si te perdiste la... ¿Cómo se dice? El pico todavía no lo tenemos. La delta la tenemos por aquí. Perdón si te perdiste la llama, Fer. Perdóname. Ni modo. Esta no tiene estela de caída, ¿verdad? Y se apagó la computadora. Como siempre, a las 2 horas de que hago stream, se apaga la computadora. Esta cosa no tiene estela. Está el otro estilo que, pues bueno, me faltaron estos estilos por obtener de la skin, pero la obtendremos en otra ocasión. En otra ocasión también tendremos que utilizar a esta skin que no tiene muchos estilos. Bueno, voy a intentar avanzar estas dos páginas, amigos, desbloquear estas dos páginas y usar al Chris. Al Chris. Lo vamos a usar. Y vamos a dejar la canción de fondo. Tengo que dejar la canción de fondo de él. Del que acabamos de conseguir, ¿eh? Y ponemos la. Reciente. Tenemos la de los Ozuna. Mucha canción. ¿Qué otra cosa me debo de poner de esta? Las skins. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero estás ahí? Oli, oli, oli. Esta no cambia mucho, ¿eh? No está muy padre que digamos, pero ahí está. ¿Tenemos algún baile? ¿Tenemos algún baile en las primeras hojas? ¿No, verdad? No hay ningún gesto. Pues hay que dejarnos este pico de cumpleaños y hay que dejarnos Ori. Ah, gracias por mandármelo, ¿vale? Ok, mande. Ah, sí, cierto. Bueno, la mochila la vamos a utilizar todavía, la del Halloween, pero esta la voy a dejar así. Y nos echamos todavía una, ¿no? Para conseguir el Mistang, hermano. Ok, chico, lo anoto. Ahorita lo anoto. Yo la quiero ver en vivo. Vamos a tratar de buscar una llamita para Fer. Si no se encuentra en este. Pues ya ni modo.
Fer, ¿estás bien? ¿No estás triste? Fer, ¿estás bien? Pero estás enojada, estás triste. Pacho. Huns, creo que ya se fue a dormir. O no sé. ¿Tú estás aquí, Huns? ¿Uriel? Oli. Voy por la misión. Voy por la misión que tengo que hacer acá. A ver. Estoy bien. Okidoki, Fer. Tranquila. Ahorita a ver si encontramos una llamita. Lástima que no salen como en la. Como en el capítulo. Bueno, como en la parte de número uno de este capítulo. Que salían en una en un lugar establecido, a eso me refiero. ¿Se lo alcanzó todavía? Eso. Ahora vamos hacia acá. A ver si todavía se puede ir por aquí. Ok, y dos cofrecitos, ¿eh? ¿Nos alcanza a subir otro nivelcito? Yo creo que sí, ¿eh? Más que nada para obtener el pico, chicos. Más que nada para obtener el pico. Porque ya lo quiero obtener. Computadora, escanea el extraño crecimiento. Me acercaré al parlante. Computadora, escanea el árbol. No. Muerto, todavía estoy en dúo, en trío, ¿eh? Sin querer todavía me metí a trío, ¿eh? Y podemos morir. Muertísimo. Oro. Podemos morir, chicos. Ok, ¿dónde tengo que ir después? ¿Dónde me queda más cerca? Me queda más por aquí. Llamita, en busca de la llamita, en busca de la llamita, en busca de la llamita. Ouch. En busca de la llamita, en busca de la llamita, llamita. Llamita, llamita, llamita. No hay ninguna llamita por ahí. Ok, hay que ir a la localización de la nueva visión que nos fue otorgada por los siete. Esta pequeña parte me recuerda a una localización que tenía antes.
el mapa an no anterior, pero sí uno del mapa, o sea, del mapa anterior, más bien dicho, sí. Ok. Ruido, pero hay algo más en la parte superior. Ya nivel 20. Computadora, graba. Computadora, soy Mía. Y da igual quién seas, no eres el científico. Oye, Mía, ¿nos vas a ayudar o qué? Porque tratamos de salvar la isla. Y a el científico. Wow, intentas manipularme. Eso es patético. Esta señal suena como un montón de códigos militares diferentes juntos. Puedo descifrarlo por ti, pero quiero algo a cambio. Okay, ¿qué quiere cambiar? Esa computadora no le tengo confianza, ¿eh? Lo que es lo que dice, la neta, no le tendría confianza, brother. Agarramos balas. Y la otra misión, tapa de órdenes. Bueno, a esperar. Porque ya no se puede ir a otra misión. Ok, seguimos esa misión. O sea, granada cromodificadora. Ok. Tenemos que hacer un gesto, ¿no? Usa un gesto en dirigible, descontrol, nube, navío y seguros. Una llave. Vamos al globito. Vamos al globito. Vamos al globito. Bajamos. Subiremos en un segundo, en un centiamén. Subimos. Y bailamos, ¿no? Ahora volvemos a subir. Y nos vamos de aquí hacia la parte de acá. Ay, sigo sin encontrar ninguna llama, Fer. Me falta un poquito más para llegar al 21, ¿eh? Una llamita. Ay, 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 ay. Okay. Vale, a ver si puedo bajar a curarme. Nos curamos. Ojito que casi nos mataba, ¿eh? Casi nos mataban. Pastelitos. Nos curamos. Ay, 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 ay.
A ver si aquí hay una llama. No, perdón, no hay. Aquí sí, a ver si una llave. Nada. Nada. No hay nada por aquí. Nos curamos. A ver si aquí hay una llave. No. Nada. Nos agarramos el arma. Dejamos esto por esto. Y a ver si aquí nos sale la llavecita que nos hace falta. No. Bajamos un poquito más en el dirigible a ver si encontramos la llave. Nada, hay gente acá abajito. Sigamos a nivel 21, al nivel que necesitamos subir para conseguir el pico. Ok, ojito, ya subimos a nivel 21 con esto. Bueno, esto. Ahí está. So. A ver si hay personas por aquí todavía. Ah, estos ya cambiaron de localización, eh. Guerra, estoy concentradito. Guerra. Vámonos de aquí. Nos vamos de aquí, chicos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Oye, acá arriba hay gente, ¿eh? Por aquí arriba hay gente. ¿Hola? Doki muertísimo, eh. A ver si acá abajo hay una. No hay nada. Ah, mira, sí hay una llave. Vamos por la bóveda, vamos por la bóveda, vamos por la bóveda. Porque necesitamos. Necesitamos más experiencia, max experiencia. No por otra ocasión, no por otra razón. Voy por algo a la bóveda. Rápido, que ya viene la zona. Rapidísimo, rapidísimo. Que vive la zona, que vive la zona, que vive la zona. Que viene la zona, que viene la zona, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Se viene. Ok, tardate un siglo, hermano. No importa, no importa. Yo tengo todo el tiempo del mundo, no importa. So. So. Abrimos esto, abrimos, abrimos, abrimos el oro. Abrimos, abrimos. So. Agarramos más cofres. Uy, ya me cansó la zona.
No me salió ningún fra... No. Escopeta, maldita sea. Nos vamos con los escudos. No me puedo disparar de aquí. No, ya perdí, chicos. Ni modo, perdimos. No, me quedé en tercer lugar. No, perdimos, chicos, ni modo. Nada. No, bueno, conseguimos el pico, que es lo que era lo importante. Déjenme ir a algo por acá de rapidísimo. Y ahorita ya despido el directo, ¿vale, chicos? Ok, déjenme ir a lo que voy. Ya regresé en Kerr. Bueno, hay que comprar la página completa que nos hace falta aquí en el pase. Compramos la recompensa, la última recompensa del día. Quiero obtener este pico. Tenemos un libro. Un libro de Vice. No entiendo cuál es este libro. ¿De qué se trata este libro? No sé de qué se trata este libro. No sé qué acabo de desbloquear. No lo sé. No sé qué acabo de desbloquear, pero bueno. Por acá ponemos el pico. Ah, tiene diferentes estilos. Ah, ok. Ok. Ese es el libro que nos entregó. Tiene diferentes estilos. Que no sé cómo se deben de conseguir. Pero mientras nos ponemos el que nos ofrece. Creo que aquí nos entregaron un libro de misiones. Las misiones Vice estarán disponibles el 6 de octubre. Ok, todavía no están disponibles. Así que nos compramos el estilo de Vice. Ok, equipar. Y nos faltaría este estilo del chaleco. Que bueno, pues aquí vamos a dejar el fornite, chicos. Nos faltan muchas cosas todavía de esta esquina. Nos falta su gesto incorporado. Nos falta su otro estilo, así que esto todavía se queda un poquito en pausa. Vamos a tratar de conseguir las demás cosas en el siguiente capítulo de Fortnite, chicos. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado bastante el stream del día de hoy. Los quiero mucho, mis queridísimos Forever Alones. Ahorita no los dejo con alguien más porque pues no apetece. No me apetece dejar ahora a Raid. Yo sé que es el primer stream del mes de octubre, del mes de terror. Bienvenidos al Halloween de terror de acá en The Jace Forever.
Así que chicos, mañana comenzamos con la plática de videojuego de Resident Evil 1 y 2. Ya mañana comenzamos con lo épico de esta, de este octubre. Que ya se debe de sentir el terror con esto que estamos platicando a continuación. Así que mañana chicos, Resident Evil. Let's go. Mañana a las 8:30, más tarde a las 9. Adiós. Descansen. James Forever fuera.